perché l'aspettavano così? Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza e tutti, colpiti da una curiosità, sospendono per un istante l'ora e guardano dalla parte da cui viene il grido. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Estoy muy contento de introducir el acto de esta tarde. El primero de los que hemos pensado especialmente por el centenario del nacimiento de Luigi Giussani en el ámbito de esta edición número 43 del meeting para la amistad entre los pueblos. El tema acaba de salir de la imprenta, es el cristianismo como acontecimiento, ensayos sobre el pensamiento teológico de Luigi Giussani. Es un libro que contiene contribuciones de teólogos y de personalidades de todo el mundo. Está disponible a partir de hoy en la librería del meeting y en los principales vendedores online. Es el primero de tres volúmenes que se han proyectado por el centenario, dedicado al pensamiento teológico, filosófico y pedagógico social de Giussani. Aquí trataremos un diálogo con tres de los autores que han dado su contribución y que os presento inmediatamente dándoles las gracias de corazón por haber aceptado la invitación. Empiezo. En orden alfabético, ¿vale? Alberto Cozzi, que es profesor de teología. Profesor ordinario de la Facultad Teológica de Italia Septentrional en Milán y miembro de la Comisión Teológica Internacional. Tom Gurley es responsable nacional de la capellanía y de la formación de fieles en la Universidad de Notre Dame de Australia, donde es asistente en el Instituto de Filosofía y Teología. Y finalmente, Giulio Maspero, que es profesor ordinario en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz de Roma,
y miembro ordinario de la Academia Pontificia de Teología. Antes de plantear preguntas a nuestros invitados, me gustaría acentuar el origen de la iniciativa de la que estamos hablando hoy. Hoy es el primer resultado de esta iniciativa. Yusani nos es conocido a todos nosotros, pero aparte a más gente, por haber empezado en los años 50 uno de los movimientos eclesiales más importantes, vivaces e intensos de nuestra época, que ha llegado hoy a más de 90 países del mundo, Comunión y Liberación. Y este meeting es expresión de este movimiento. Su obra educativa, su contribución a la vida de la Iglesia y de la sociedad, su participación en el debate político, público, social, cultural, lo han hecho una de las figuras con mayor autoridad del siglo XX, tanto dentro como fuera de los límites geográficos de Italia. Su obra ha movido y sigue moviendo a decenas de millares de personas, representando al mismo tiempo, para tantos otros, un estimado punto de referencia. Para hoy no es tan conocido su pensamiento, como decía antes, teológico, filosófico y pedagógico, como sí lo son los éxitos de su compromiso educativo y con su relación con generaciones de jóvenes y adultos que han comprensiblemente captado la mayor parte de la atención dedicada a él. Yusani tenía una personalidad potente. Su testimonio de fe ha sido y es todavía extraordinariamente contagiosa y fructífera. Pero uno no se daría cuenta de esto y de su fecundidad en los resultados si nos olvidáramos de que en su propuesta, que genera afinidad y pueblo, se expresa íntimamente enlazada con una fe auténtica e intensamente vivida, una intensidad, una genialidad de pensamiento, una genialidad que ya habían visto los superiores del seminario de Venegono, que por eso a final de los años formativos lo mandaron a una academia de estudio y enseñanza. Él era considerado una promesa de la teología. Pero había también un fermento en él, una pasión ardiente de testimonio, de compartir la gracia recibida. Una pasión por el destino de cada hombre, por usar una de sus expresiones más frecuentes, que permeaba su propio ser. Y eso lo llevó a dejar los programas y meterse de cabeza en el ámbito educativo. A través de muchos encuentros, algunos de ellos ocasionales, vio que la mayor parte de los jóvenes de los colegios superiores de la Italia de los años 50, que en teoría eran completamente católica, había una lejanía radical a una fe real, un escepticismo considerable que para él eran consecuencia de una ignorancia, de la falta de una propuesta adecuada. Esta fue la gota que hizo colmar el vaso. La conclusión a la que llegó Yusani dio lugar a un paso capital. Hace falta, decía él, en 1960, hace falta que en el paraíso de la teología venga antes precedido el purgatorio de esta vida.
y comenta diciendo la frase: sentí esto como un deber. ¿Cómo se podía uno quedar quieto contemplando el ser y la esencia, cosas enormemente bonitas cuando la vida era tranquila, si mis hermanos cristianos permanecen en la ignorancia y en la indiferencia? Así consigue, pide a sus superiores enseñar en un colegio milanés. Y así fue al Liceo Berger. Y esto lo saben muchos de nosotros. Esta es una decisión que cambia su vida, y con esa decisión cambian las vidas de muchísimas personas que nunca dejarán de estar agradecidas por su valiente paso. Y entre estas personas me incluyo a mí mismo. Giussani se volcó por completo en la aventura educativa, pero no dejó de contemplar el ser y la esencia en sus propias palabras. Entonces, queremos hacer una configuración íntegra de su pensamiento. En la relación con cientos y cientos de jóvenes y después adultos, ha florecido su producción original, que tiene esa sinteticidad y potencia expresiva que lo caracterizaba, en la que se conjugan felizmente un rigor conceptual, una esencialidad y una persuasividad, como saben quienes lo han escuchado y más tarde leído. Su perspectiva teológica está marcada por el impacto con las situaciones, aspiraciones, los problemas de sus interlocutores, respondiendo a las exigencias del contexto social en el que él participará constantemente. La originalidad de su reflexión ha surgido no obstante, sino gracias a la inmersión en el compromiso educativo. No, esto no era algo previsible. No se puede hacer una regla, o no está dicho que vaya a suceder así, pero nosotros podemos decir que es lo que ha sucedido. En el encuentro con sus interlocutores jóvenes, yo estoy aquí para testimoniarlo, en su pensamiento se encendía y se iniciaba lo que se anunciaba como un método y se convertía en relación categorial. La instancia educativa se volvía instancia especulativa y viceversa. Así se forjan y se precisan las categorías giussanianas entre cristianismo y humanidad. Fe y sentido religioso se vuelven a pensar a través de la enseñanza recibida y más allá de ella. Y son categorías que agujerean, perforan las paredes de la indiferencia. Tiene un éxito pedagógico. Lanzan el pensamiento y muestran al mismo tiempo un viaje educativo y un recorrido teológico y filosófico. En la entrevista que Rovironsa hace con Giussani, que tiene el título del Movimiento de Comunión y Liberación, el entrevistador le pregunta si él, habiendo abandonado la Facultad de Teología de Venegono para dar vida a lo que se convertiría en el Movimiento de Comunión y Liberación, él se consideraba un ex teólogo o si más bien retenía, haciendo justamente lo que hacía, si seguía haciendo teología al mismo tiempo. Y Giussani le dice, leo sus palabras: hacer teología y estar comprometido con una actividad de apostolado no me parecen para nada cosas separadas ni incompatibles entre ellas. Es más, no puedo entender cómo se puede hacer teología si no es como autoconciencia sistemática y crítica de una experiencia
de fe, es decir, de un compromiso con el misterio de Cristo y de la Iglesia. Por lo tanto, es una pasión por la salvación del mundo, como una expresión suprema, en suma, de caridad hacia cada hombre. Fin de la cita. Giussani no solo ha mostrado de forma pedagógicamente eficaz por su talento educativo la gran influencia teológica de los años del seminario, no solo ha traducido en un método las enseñanzas recibidas, sino que justo haciendo lo que ha hecho, ha dado una aportación nueva en el plano del pensamiento. Ojo, no es que las dos cosas se pueden separar jamás, como él apenas ha dicho en la cita que he hecho. Justamente es el educador el que es un pensador, y mientras es un pensador, es un educador. La instancia educativa y la instancia de pensamiento están entrelazadas en su personalidad. Pero cuando digo que ha hecho un aporte en el ámbito del pensamiento, no quiero hacer una afirmación diciendo que por un prejuicio positivo, sino que lo digo a partir de los efectos, es decir, de unos frutos que no se pueden ignorar, no se pueden relativizar. Los éxitos de muchas de sus reflexiones en el ámbito teológico, filosófico o pedagógico, justamente tienen un carácter original muy marcado. Y a veces incluso subterráneamente han influido la cultura contemporánea a diferentes niveles. Entre categorías e influencias, muchas de ellas han sido retomadas hasta el punto de formar parte del patrimonio común. Pienso en la de acontecimiento como la definición de la naturaleza del cristianismo, que eso se vuelve a retomar en Deus Caritas Est de Benedicto XVI, esa frase inicial que luego ha sido repetida por Papa Francisco en Evangelii Gaudi, que es la idea de los tres volúmenes. El centenario en esta óptica nos ha parecido una ocasión idónea para iluminar más allá el carácter que tenía generador y el espesor del carácter de Giussani, y explicar intuiciones y conceptos claves, y para hacer una contribución y un intensivo a un proceso de estudios que está ahora mismo en proceso, pero que se vuelve cada vez más intenso y cargado de futuro, con los tres libros y también con este acto sobre el primero de estos libros. Espero y esperamos haber contribuido, aunque sea un poco, a hacer un homenaje de profunda gratuidad y agradecimiento a Don Giussani, un hombre que ha generado y sigue generando una gran sobreabundancia de vida en torno a sí. Y para muchos de nosotros lo ha sido, y muchos lo han visto y lo saben. Para muchos ha sido, como nadie más, un padre, maestro y un amigo. No nos quito más tiempo y voy a la primera pregunta que les hago a los tres de los interlocutores. ¿Cuáles son, según vosotros, las reflexiones, las intuiciones, los conceptos clave desde el punto de vista del pensamiento teológico de la concepción del cristianismo que os parece que es útil subrayar y que contribuyen a iluminar el pensamiento de Luigi Giussani? Entonces, cedo la palabra primero a Alberto Cozzi. Grazie.
Muchas gracias. Respondo de una forma no listilla, sino así, traduciendo la pregunta. ¿Cuál es la provocación para la teología que el estilo de pensamiento de Giussani dejó? Estilo quiere decir correspondencia entre forma y contenido, entre doctrina y experiencia. ¿Cuál es la herencia, la provocación de Giussani? Yo creo que hay tres elementos que se unifican en la idea de encarnación. Giussani escribía que el carisma de CL es anunciar con conmoción y con entusiasmo a Dios hecho hombre, su presencia en nuestra historia. Las tres ideas, aportaciones de Giussani son una antropología de la fe. En segundo lugar, Giussani deja una vigilancia sobre posibles reducciones de la fe. Yo voy a citar cinco que están presentes en un curso de ejercicios a la fraternidad en el 98. Y deja la preocupación de la centralidad del encuentro con Cristo, el advenimiento cristiano. Voy a ser sintético y lo más claro posible. Antropología de la fe. Recuerda a la teología que la fe tiene que ver con lo humano. No hay una experiencia de fe en la que no se ponga en juego la humanidad de la persona en todas sus dimensiones. Por ejemplo, la razón, este ojo abierto a toda la realidad. Él utilizaba una situación de Vitorino que decía: cuando encontré a Cristo, me di cuenta que era hombre. Me di cuenta. Es decir, es posible vivir toda la vida sin darnos cuenta que somos hombres. Y la preocupación de Giussani por la ideología, el hombre es un producto de un cosmos, de un contexto social, no puede decir yo si no se da cuenta de ser hombre. Por eso Giussani decía, la antropología de la fe te recuerda que hay un encuentro, un acontecimiento en la vida en el que te das cuenta de ser hombre. Y cuando tú te das cuenta que eres un hombre, lo haces porque en las experiencias contingentes que haces hay signos que te remiten a un misterio. Y estos signos que te remiten al misterio convocan a tu yo. Tú eres un sujeto irrepetible y ahí en ese espacio te espera Dios. Giussani decía en una tish de la que no recuerdo el título que prefería la palabra destino, porque en la palabra destino hay una provocación que nos afecta a todos. El desafío de la fe es ayudarnos a darnos cuenta que somos hombres, que vivimos una vida en que en su contingencia puede aferrar los signos de un destino. No es el fruto de una casualidad. Y esto es la grandeza de lo que Giussani llamaba la experiencia de un acontecimiento. En unos ejercicios de finales de los años 80, él recomendaba sufrir porque la verdad, para que la verdad no cristalice en doctrina, sino que vuelva a nacer de la carne. Que la verdad no se cristalice en doctrina, sino que nazca de la carne de Cristo, de la carne de un pueblo que vive en el espacio y el tiempo. Aquí se ve el reto que ponía Giussani. La antropología de la fe. En la fe me doy cuenta de que soy un hombre. ¿Y qué elemento impulsaba Giussani en su educación? La impresión que tenemos una idea de Dios y una percepción del misterio que no nos mueve, no nos conmueve, no nos provocaba ningún cambio. El tiempo de Dios es el presente, Dios es algo de lo que vivo ahora.
Y si no es esto, no existe. Entonces, ¿qué tiene que ver Dios con mi vida? Aquí encontramos el segundo ingrediente. La experiencia cristiana, la experiencia de la fe, es una experiencia en la que nos damos cuenta de que somos hombres. Y aquí no hay que reducir nada. Y ahora voy a citar 5 reducciones que he sacado de los ejercicios de la fraternidad del 98, cuando Giussani nos la recordaba como peligro para la teología. Primera reducción, Dios sin Cristo, como si dijéramos en el meeting de Rimini, que es el meeting de la amistad de los pueblos, no ponemos en el centro a Cristo, pongamos en el centro a Dios, al misterio, para que todos nos podemos reconocer. Yo creo que Giussani se enfadaría porque él diría, no es el reto, porque Dios puede ser algo abstracto, no es ese aspecto concreto que te toca, que te conmueve ahora. Si quieres decir Dios de forma que ahora te interpele, tienes que poner en el centro a Cristo. Y no te preocupes de tu hermano que no cree o que tiene otra religión, porque si se da cuenta de que tú, cuando dices Cristo, estás hablando de un Dios que te interpela ahora, de una exigencia de verdad que te interpela ahora, obtendrás mucha más estima y atención de la que crees. Por eso él decía, atención a un Dios sin Cristo, a perder el corazón, porque Jesucristo nos ha abierto un espacio en el tiempo. Y Dios ahí es un presente que me provoca, que me toca. Segundo peligro, un Cristo sin iglesia. Y aquí lo voy a traducir en una intuición genial de Giussani. ¿Qué es Cristo sin iglesia? Pues es Jesús sin su humanidad que te ha fascinado, que ha persuadido, que te ha implicado. Es Jesús sin su carne, sin su humanidad. Y un Cristo sin iglesia puede ser también un ideal abstracto, una forma de moralismo. No es un ser nuevo que me fascina, que me entusiasma. Y Giussani recordaba, cuando Pedro, en el Evangelio de San Juan 21, Pedro, ¿me amas más que estos? Y él dice, sí. Él no lo dice con sus capacidades, con sus éxitos o sus fracasos. Está diciendo sí al atractivo de Cristo que le ha conquistado. Y Giussani decía que las reglas y los preceptos son los mismos, pero el horizonte de experiencia es muy diferente. Porque partiendo de una humanidad fascinante, excepcional, que te conquista, entonces sería bonito reconstruir en los evangelios lo que Giussani percibía de la humanidad excepcional de Jesús. Citaba a Guardini y decía que no era algo excepcional que te aplastaba desde lo alto, sino que era un camino excepcional que superaba delicadamente los límites de lo humano y abría nuevas posibilidades de vida. Giussani decía, piensas por la mañana que te levantas sin ningunas ganas de ir a trabajar. Si te acuerdas de Cristo, te viene unas ganas, un impulso, te abre una posibilidad de vida nueva. Puedo hacer el bien en el lugar del trabajo. Esta es la experiencia de Cristo con su iglesia, es decir, con su humanidad, con la comunidad fascinada por Cristo que lo invoca. El tercer peligro que nos recordaba Giussani, la iglesia sin el mundo, escuchen bien, la iglesia sin el mundo. ¡Qué hermoso esto!
¿Hay de vosotros si la Iglesia busca una Iglesia sin mundos? La Iglesia y el mundo tienen que estar reconciliados, salvados por Cristo. Y Yusani nos ponía en alerta ante los clericalismos, las formas de fe que dicen que la fe es un mundo aparte, un mundo, un conjunto de reglas al que tengo que obedecer para poder ir al paraíso. Pero no es así. Peggy decía, están los curas clericales y los anticlericales y los clericales clericales. Los clericales anticlericales son los que quieren quitar lo eterno del tiempo. Todo pasa, no te preocupes demasiado, busca tu bienestar, no envejezas, buscas satisfacciones en la vida. Pero quitado la eternidad, el tiempo es algo cerrado. En cambio, los curas clericales quieren quitar el tiempo de lo eterno. Si tienes fe, pues deja estar el tiempo con todos sus esfuerzos, fatigas. Pero no, porque Yusani decía, aquí faltaba el mundo donde tu yo se juega, donde jugándose ante el misterio puede encontrar a Dios y que el acontecimiento sea efectivo. La resurrección no ha borrado del mundo ni el mundo ni el tiempo. Lo ha fecundado de una potencia nueva. Jesús resucitado no eliminó nada de lo humano, ni siquiera nuestra carne. Nos ha pedido que sembráramos en la carne por un destino que estará siempre ante Dios. Y aquí dice Yusani, mucho cuidado con el moralismo. El cristianismo no es moralismo, es el ser nuevo de Jesús resucitado, una nueva ontología. ¿Qué es lo que está en juego en la realidad? La energía de Jesús resucitado que prepara un mundo nuevo. Entonces, dejemos de pensar más acá de la muerte, sino midámonos con el misterio de la resurrección. Y aquí es fácil la cita de Kierkegaard. La relación con un difunto es estética, es nostalgia. Y la relación con alguien vivo, en cambio, es una implicación, porque una persona viva me estimula, me toca, me hace cambiar. Jesús de Nazaret, ¿es un difunto para mí o es una presencia que me estimula, que me toca? Cristo sin el mundo, una gran tentación, o la Iglesia sin el mundo. Y la cuarta reducción sería un mundo sin el yo. Porque si Cristo no es el acontecimiento que despierta a tu yo para el mundo te aplasta, te sientes un producto del mundo, te sientes víctima de las circunstancias de tu vida, lleno de deberes a los que tienes que obedecer, pero el mundo ha perdido tu yo aquí. En cambio, aquí Yusani y Ratzinger coinciden en el logos. No está, está en el principio, el significado está en el principio, desde siempre en la vida. Y Jesús te ayuda a buscarlo en todo lo que vives, a que tu yo sea valiente, a confiar en tus exigencias. Y Yusani, que vivió entre jóvenes, decía, paso del paraíso al purgatorio porque tengo que relacionarme con jóvenes que no se toman en serio las palabras que usan, porque no las confrontan con la exigencia de su corazón. Son palabras vacías para ellos, que no mueven y que no están movidas por una experiencia, el mundo sin yo. Piensen en la realidad virtual.
cuántas palabras, cuántas emociones, cuántas tomas de posición en las que no hay un yo. Sin un yo que arranque un significado de la realidad. Claudel decía, ¿quién lo ha dicho que yo voy a estar contento de estar inmerso en una realidad anónima? Yo soy demasiado consciente de mi personalidad y quiero arrancar el significado a la vida para que me diga quién soy, cuál es mi yo. Última reducción. El yo sin Dios. Y aquí hemos llegado a la cumbre del nihilismo. Cuando hemos perdido el misterio de la encarnación, cuando Cristo no es el espacio en el que Dios en el mundo convoca a mi yo, se queda un yo sin Dios, que no tiene identidad, que no tiene destino, que no tiene una salida en la vida. Espero que se haya entendido mi intervención en estos cinco peligros. Dios sin Cristo, Dios sin Iglesia, Iglesia sin mundo, mundo sin yo y yo sin Dios. La experiencia cristiana une todos estos elementos. Yusani provoca la teología a tener presente el acontecimiento cristiano como encuentro con Cristo. Y yo, que enseño cristología, les hago notar los tres niveles de este encuentro con Cristo. El primer nivel es Jesús de Nazaret. Algo que ha sucedido, lo queramos o no, es un hecho en la historia. Jesús se presentó en la escena del mundo y dijo, yo os anuncio una nueva presencia de Dios, el Padre. Yo os anuncio un nuevo contacto con Dios que te cura, te salva, que es más fuerte que la muerte. Si estás cerca de mí, vas a experimentar este nuevo contacto con Dios. Y aquí recomienda la experiencia de Juan y Andrés, de Pedro, los ojos sencillos, el dejarse atraer, sorprender por esta humanidad de Jesús que nos cura, que nos ofrece un nuevo contacto con Dios. Jesús de Nazaret. ¿Qué sucede si leyendo el Evangelio o estando en una compañía te dejas atraer por Jesús de Nazaret? Pues que encuentras a una comunidad de personas que ante el sepulcro vacío grita Jesús resucitado, muéstrate, déjate ver. Necesitamos esta nueva antropología. Los evangelios son programas de investigación que continuamente empiezan en el bautismo de Jesús y llegan hasta el sepulcro vacío para gritar, Jesús resucitado, muéstrate. Muéstrate y déjanos hacer experiencia. Kyrie eleison. Kyrios es el nombre del resucitado. Y San Pablo decía, nadie puede decir Jesús es el Señor resucitado sin el Espíritu Santo. La nostalgia, esta nueva antropología. Yusani dice, has caminado con Jesús, te has dado cuenta de una de Jesús presente, has sentido nostalgia de Él y ahora camina con Él hacia Él. La humanidad de Jesús te acompaña a encontrar el Logos mientras está haciendo todas las cosas, mientras hace nacer las flores, mientras hace los lagos y da significado a todas las cosas. Del atractivo a la nostalgia, al estupor, al asombro. El camino con Cristo nos lleva al camino de la encarnación, la humanidad
atractiva de Jesús se convierte en nostalgia y el encuentro con el resucitado nos lleva al misterio del verbo que da significado a cada fragmento de nuestra vida. Y aquí se entiende el reto, dice Yussani, hacer de Cristo, el Hijo de Dios encarnado, la clave de todas nuestras experiencias para que encuentren significado. Gracias. A te, Tom. Tom, gracias. Es un honor estar aquí y compartir esta mesa redonda con estos invitados tan distinguidos. Mi encuentro con Don Yussani seguramente sea muy diferente al de mucha gente. En Perth, en Australia, donde estoy yo, el movimiento que él fundó tiene una presencia muy reducida, tanto en la iglesia como en la sociedad. Yo me encontré con Don Yussani en el año 2012 o 2013, en las páginas de la revista Comunio. Yo estaba leyendo sobre Ratzinger, sobre el cardenal Ratzinger. Estaba leyendo todo lo que podía de él, todo lo que se había traducido. Y me impresionó mucho la lectura de Ratzinger. Cuando habló sobre Yussani en la homilía de su funeral. Y me llamó mucho la atención. Y eso tuvo un gran impacto sobre mí. Entonces aquí estaba el que entonces era cardenal enseñando la clave de las enseñanzas de Yussani, que el cristianismo no es un código moral, sino un encuentro con una persona. Después de leer la homilía, busqué inmediatamente más sobre Don Yussani y compré sus libros. Pero leer los libros de Yussani fuera del contexto del movimiento es bastante complicado. Entonces, estaba intrigado yo y me puse en contacto con el movimiento. Y fue diferente ver sus escritos en acción, en la vida real. Me puse a leer cada vez más y fui entendiendo mejor sus enseñanzas del cristianismo como un acontecimiento. Cuanto más entendía esto, más veía que las enseñanzas de Yussani eran las del Concilio Vaticano II. Y buscaba mover las enseñanzas de la Iglesia a el mundo fuera de la Iglesia. Entonces, como escribía Ratzinger en su prólogo, en la edición de 1998, en la introducción al cristianismo, decía: la fe de los cristianos abraza toda la vida, se sitúa en medio de la historia y en el tiempo, y tiene una relevancia más allá del ámbito de las nociones subjetivas. El cristianismo, al menos desde el punto de vista de la Iglesia Católica, intentaba salir de nuevo del gueto al que había sido relegado desde el siglo XIX y volver a implicarse en el mundo en general. Estos gestos dejaban de ser vacíos y se volvían expresiones de vidas vividas en comunión, animadas por un encuentro permanente con Cristo resucitado. Podría decir mucho más sobre Yussani. Su pensamiento a mí me parece enorme, sí, y se enfoca la propia esencia del ser. Pero personalmente, lo que a mí me pareció más interesante en su pensamiento es la idea del sentido religioso y la relación que tiene esta facultad del ser humano con la fe. Algo que Yussani siempre dice que es un don gratuito, completamente. Es muy fácil olvidar esta distinción. Yussani está interesado en educar el sentido religioso. Esto es
por lo que se ha convertido famoso Giussani. Pero él dice que si uno se separa del sentido religioso, todo lo que sale del sentido religioso es bueno y positivo, pero no siempre es así. Giussani describe el sentido religioso como nada más que una exigencia de la totalidad que constituye nuestra razón. Porque todas las acciones humanas surgen por una necesidad. El sentido religioso es el deseo por la totalidad. Es el ejemplo más famoso de esto es el corazón inquieto de San Agustín. Por supuesto, por culpa del pecado original, el sentido religioso está herido. Es una herida que confunde al hombre y lo deja víctima de ídolos falsos. La modernidad ahoga, aplasta o busca agotar el sentido religioso. El hombre hoy en día no sufre tanto un ataque a su fe, sino un ataque a esa facultad que es clave para él, su razón, cuya función más alta es lo que Giussani dice, que es el sentido religioso. La visión de Giussani sobre esto es muy importante para la iglesia de hoy, para mí, para la iglesia de Australia. Y darse cuenta de esto no es solo importante para los que se dedican a la evangelización de los demás, sino también por los que están constantemente formando y dando catequesis. Uno de los rasgos más importantes del sentido religioso, como lo describe Giussani, creo yo, es que no es algo que deba demostrarse racionalmente antes del asentimiento de la fe, sino más bien lo que don Antonio López, el padre Antonio López, describe como una dimensión permanente de la existencia. Más bien es algo que yo diría reparatio fide, o sea, reparación de la fe. Es algo que dice Schindler en tres sentidos diferentes. Una preparación lejana, una preparación próxima y una preparación constante. Él dice que la preparación no solo se da cuando la fe se ha aceptado, y no es solo una función de una deficiencia, sino que el sentido religioso es la naturaleza pidiendo la gracia, buscando la fe, que es una tarea perpetua, incluso en una relación. Porque, igual que la fe nunca se absorbe en la naturaleza, Cristo nunca se ve absorbido por la razón. Giussani vio que esto era más que la experiencia cotidiana. La fe es más que la moralidad. Es una peculiaridad cultural que es algo extrínseco a la vida cotidiana. Giussani vio que la fe en Jesucristo para mucha gente se había vuelto algo que no era para nada interesante. Entonces, aunque Jesucristo es la respuesta a la pregunta de todos los hombres, la gente con la que él se encontraba no podía articular la pregunta y no podía pronunciarla. Y Giussani vio el problema de la modernidad. Como dice el teólogo protestante, ¿no? No hay nada más absurdo que la respuesta a una pregunta no formulada. Esto no es diferente a lo que me pasa a mí con mis alumnos.
yo enseño nuestro curso curricular de introducción a la teología, que es un curso obligatorio para todos los estudiantes, independientemente de la carrera a la que se hayan apuntado. Y todos los años me encuentro con alumnos para los cuales la fe es una cosa rarísima. Algunos incluso han sido bautizados y han ido a colegios católicos, pero para la gran mayoría la fe es completamente desconocida. No es parte de su experiencia. A la tercera semana del curso hablamos del tema de Jesucristo. Y siempre, cada vez que enseño esto, caigo en la cuenta de cómo perciben el mundo los ciudadanos del mundo de hoy. Para ellos Jesús es un extraño. Este hijo de un artesano, decirles que este es el creador del universo en carne humana, ellos se encogen de hombros. Y lo único que se pueden preguntar cuando se les dice eso es, ¿esto va a caer en el examen? Esto no es una crisis de fe, sino una crisis de razón. Una crisis de la atrofia del sentido religioso. Y afecta tanto a los que están bautizados como a los que no. Para estos estudiantes, el enfoque tradicional sobre la apología es buscar cosas que se pueden demostrar y las cuestiones que no se pueden demostrar a partir de principios tangibles, como la existencia de Dios, una apertura al absoluto, su propia libertad, la validez del ser y de la ley moral, estos hechos que se han establecido por los apologetas, para ellos son totalmente irrelevantes. Giussani vio que hacía falta algo más, aparte del racionalismo. Y entonces, su enfoque va más allá de la apología tradicional. Algo que necesitamos en la vida racional, pero también en nuestra relación con Dios. Un Dios que se revela a sí mismo a través de Cristo Jesús. Desde esta perspectiva, la fe solo puede ser creíble si se experimenta como respuesta a una pregunta que yo tengo, a una pregunta que nosotros tenemos. Y estas preguntas no solo se pueden preguntar una vez y ya está, porque las respuestas se olvidan. Las preguntas humanas se tienen que hacer constantemente y se tienen que hacer frente a cada situación para pedir permanentemente, para merecer la experiencia humana, una existencia humana, perdón. El ser humano tiene que estar constantemente ejercitado para mantener viva esta pregunta y permanecer presente en la vida de las personas a las que se ha entregado. La pregunta engrandece el sentido religioso. Giussani habla de Cristo como el educador principal del sentido religioso. A medida que este sentido evoluciona y crece, educa al sujeto para entender mejor la gracia que se le ha dado y para entender a Dios. En el segundo volumen del percurso, del curso básico de cristianismo, Los orígenes de la pretensión cristiana, Giussani dice: Jesucristo no vino como sustituto de la libertad humana, sino que vino para traer de vuelta al hombre a reclamarlo a la profundidad de todas sus cuestiones, a su propia estructura fundamental y a su propia situación real. Si no se salvaguardan ciertos valores básicos, todos los problemas que el hombre está llamado a resolver en la prueba de la vida no se disuelven, sino que se complican. Jesucristo vino a llamar al hombre a la verdadera religiosidad, sin la cual toda pretensión de solución de esos problemas es una mentira. Fin de la cita. El sentido religioso, ejercitado adecuadamente y educado adecuadamente, es un requisito y un compañero constante de una fe vibrante y viva que se puede verificar ante las exigencias de la vida.
sin esto, la respuesta a la propuesta de la fe son el antagonismo, el tradicionalismo o la indiferencia. El sentido religioso es un trabajo en el encuentro con Cristo. La fe, que él dice, no es un encuentro, sino el reconocimiento de que Dios hecho hombre es una presencia presente. O sea, Dios hecho carne es un factor del mundo, es un factor de la historia, un factor de la historia real, de la historia presente. Como Giussani escribe, por un lado, la educación del sentido religioso debe fomentar la conciencia de que del hecho de que hay una dependencia total entre el hombre y lo que da sentido a su vida. Por otro lado, debe ayudar al hombre a través del tiempo a expulsar este sentimiento irreal de extrañeza que siente hacia su situación original. Como decía al principio de mi presentación, hay muchos aspectos fascinantes del pensamiento de Giussani. El sentido religioso es uno que yo creo que tiene una pertinencia especial para hoy día. Nos ha revelado la grandeza original de la persona, que siempre se perfecciona a través de la relación, a través de la comunión. Esta observación de Giussani es de gran importancia para la Iglesia al principio del tercer milenio. Y en mi contexto particular y en mi trabajo y en mi vida especialmente, es así. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Tom. Giulio. Giulio. Yo frecuenté el movimiento desde que era sacerdote. Un chico que conocí me dijo: Dios a cada uno da una palabra. Tu palabra es padre. Y esto no quería decir simplemente que me reconocía como padre, sino que reconocía en mí una capacidad de saborear, diría, lo que es el padre. Yo tuve la grande gracia de tener varios padres en el plano humano, sobrenatural. ¿Y por qué cuento este episodio? Porque como competencia de quien sabe reconocer el padre, Giussani es padre. Y tú dices, aquí tienes una sala llena de gente. Faltaría más que no reconociéramos que era un padre. ¿Pero por qué digo esto? Pues porque la forma de teología de Giussani tiene una gran novedad, una gran belleza y al mismo tiempo una gran antigüedad y una profundidad inmensa. Porque el primer padre, el primer teólogo es siempre el padre. El padre habla del mundo ya en el seno materno, le habla del más allá. Muchas veces el padre habla de la muerte, la madre es la vida, la casa, y el padre es el más allá o es símbolo del más allá. Entonces, Giussani, que renuncia a la teología académica para enseñar a los chicos del instituto, cumple un acto paterno y en este sentido profundamente teológico, que es maravilloso y muchas veces también difícil. Una de las pruebas de que comunión y liberación viene del Espíritu Santo es que se explican los textos de Giussani porque son algo intenso, algo realmente denso. Ahí está el Espíritu Santo. A veces pienso que los chicos que encontraron a Giussani encontraron a un padre y también a un padre en el pensamiento. Una prima mía explicaba que su primo era sacerdote, pero inteligente. Este adversativo terrible no lo hubiera dicho si hubiera encontrado a Giussani en sus estudios. ¿Por qué teólogo padre?
Yo me ocupo de padres de la Iglesia, cómo han pensado el mundo, cómo han pensado en el misterio. Y la teología de Yusani no es académica, aunque tenga un alto contenido académico, sino que recuerda profundamente los padres de la Iglesia en la forma de hacer teología. Nacianceno, que es el teólogo, uno que entendía mucho de teología, dijo: el teólogo no es el que lo ha entendido todo, porque el infinito no entra en lo finito. Nuestra cabeza es limitada. Entonces, ¿el teólogo quién es? Pues es el que, más que los demás, sabe imaginar cómo es Dios a partir de los rasgos que Dios deja en nuestra vida, en nuestra existencia. Y en este sentido yo pienso que el pensamiento de Yusani es paterno en el sentido de padre de la Iglesia, porque tiene la fuerza de pensar de un padre de la Iglesia. C.L. es una bellísima parte de la Iglesia. Tenemos que estar profundamente agradecidos por esta paternidad y reconocer que el concepto de teología de los padres de la Iglesia es práctico, es metafísica cotidiana, teología diaria. Por eso Yusani es teólogo, porque es filósofo, aunque aquí hay algunos más expertos que yo en este sector. Si en el restaurante te traen un pescado y tú has pedido carne, pues provocan un problema filosófico, ¿no? ¿Por qué? Nosotros no podemos dejar de eximirnos de ser metafísicos ni teólogos. Yusani aquí capta el punto más profundo de este acto teológico, la tensión entre lo finito y lo infinito. Nuestro corazón finito pide el infinito. Pero ¿cómo es posible? Yo, que soy algo finito, que solo he encontrado mortales, personas que van a acabar, van a terminar, van a tener un fin, ¿por qué pido el infinito? Tenemos esta tensión entre una casa y lo infinito, un comienzo y un más allá. Y esta tensión explica de una forma y potentísima mi vida cotidiana, las cosas que amo, las cosas que me preocupan. Esto es de una forma inigualable. Y en esta tensión, Yusani se remonta hasta la Trinidad. No la explica solamente. Dice: en el principio está la compañía. El mundo está lleno de Trinidad. Son expresiones muy valientes, porque somos creados en Cristo y Cristo es el Hijo. Yusani aquí reconstruye el recorrido de San Agustín, con que decía: no hay nada más mío que mi yo y nada menos mío que mi yo, porque yo soy Hijo, el yo que la modernidad ha explorado es el yo de un hijo engendrado. Es porque ha sido engendrado. Por eso lo que es profundamente suyo es don de otro. Y para Yusani esta se convierte en la clave de lectura del mundo. Lee los libros sapienciales, los proverbios, el libro de la sabiduría, de esta forma. El sentido de cada cosa, la sabiduría es la clave de lectura. Y aquí está la consonancia con el mundo. El mundo no es profano, sino que ha sido profanado.
y nosotros tenemos que reconstruirlo. Giussani logra penetrar hasta el origen de nuestro ser alguien en tensión, una casa que tiende aún más allá. Y esta tiene origen en la Trinidad. Y Giussani lee el mundo a partir de la Trinidad. Y esta es la obra que han llevado adelante los padres de la Iglesia, que estudian la metafísica clásica, que está hecha de finito, donde desear demasiado es un pecado. Hércules es un pecador porque desea demasiado, porque supera las columnas y por eso es condenado a una pena terrible. O quien es encadenado a una roca y un águila le come el hígado, lo que le vuelve a crecer. Una niña escuchaba esto y decía, pobre águila, porque la niña pensaba que era terrible que le volviera a crecer el hígado. No sé, la niña no sé. E identificaba con Prometeo, sino con el águila. Giussani decía, tenemos que releer el mundo a la luz de la Trinidad con los ojos de Cristo. Y esta es una herencia que recibimos todos. Carmine de Martino sabe que soy de la Brianza y por eso tendríais que comprar el libro. Y porque además es muy barato, cuesta solo 20 euros. Pero no podéis no leerlo, si me permiten que se lo digan. ¿Por qué? Porque leyendo solo Giussani corremos un gran peligro, que es traicionarlo, empezar a hablar con el vocabulario de Giussani. Aquí lanzo una pequeña bomba porque me siento entre amigos. Cuando uno recibe una gran herencia, puede quedarse apegado a su herencia en lugar de hacer lo que hizo su padre. En Brianza hay la ley de las tres generaciones. El abuelo que crea una fábrica, el hijo que la hace explotar, es decir, la lleva a niveles internacionales, y el nieto la destruye. Porque se apega a la herencia en lugar de aprovechar sus talentos. Por lo tanto, tenemos que seguir haciendo lo que Giussani hubiera hecho. Y esta forma de hacer de Giussani nos protegerá de una gran tentación, que es la de transformarlo en un ídolo, empezar a hablar un lenguaje que entendemos solo nosotros, y evangelizando solamente catequistas, monjas, gente que ya está en contacto con el misterio, que ya ha encontrado a Cristo, porque seguimos en la misma trama de relaciones. En cambio, la fuerza de Giussani es que en la razón identifica la capacidad de reconocer las relaciones, lo humano está en las relaciones, está entre nosotros. Porque yo soy hijo, vengo de otro y lo que me hace a mí, lo que me hace hombre, es la relación con otro. Y yo soy así porque Dios es así. He sido creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso el ser de otro es una clave interpretativa del mundo. Porque si solo nos entendemos entre nosotros, traicionamos la paternidad que nos ha engendrado. Esto sería algo terrible. Por eso es fundamental estudiar la teología. Y me podríais decir, bueno, vendes tu producto porque eres un teólogo. ¿Cómo se puede custodiar un carisma? ¿Cómo seguimos haciendo lo que hizo Giussani? No solo leerlo, repetir sus palabras, no pararse en su talento,
pues hay que saborear ese talento de forma eclesial, teológica, reconociendo la fuente de ese pensamiento, llegar hasta la Trinidad misma, volver al mundo mirándolo con la luz que emana de la Trinidad. Y esto cambia la historia, porque es muy concreto. Cuando yo era físico, tenía un invitado chino que iba preguntando qué es la Trinidad, que para él era algo desconocido, también como para muchos en la Facultad de Física. Y le mandaron a mí, y entonces me preguntó, ¿qué es la Trinidad? Yo le pregunté, ¿tú qué sabes? Y él me dijo, yo soy comunista, no sé nada. Y yo le dije, pues puede ser una ventaja esto. Y el Espíritu Santo me sugirió algo que luego descubrí que decía también San Agustín, o que es parecido a lo que citaba el amigo australiano de Antonio López. Si los amigos se hacen regalos, para que haya un regalo, un don, hay tres cosas. Quien lo da, quien lo recibe y lo acepta, y el regalo mismo. Y yo le dije, pues mira, nuestro Dios es don. Y cuando empecé a hacer teología, descubrí que esta era una forma de explicar la Trinidad que estaba en San Agustín y en Yusani. Pero yo, ¿por qué pude decirlo? Pues porque se me había transmitido por la fe de mi familia. Lo tenía dentro. Y esto es lo que nos corresponde ahora. Seguir pensando en esta forma relacional, volviendo a decir siempre lo que él decía, pero partiendo de los encuentros que hacemos nosotros hoy. Porque esta también es la forma de pensar de María. Gregorio Nacianceno decía, utilizando un verbo paralelo al que usa Lucas cuando dice, María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Es decir, unir, no dividir, que es fruto del demonio. El pensamiento del Padre es un pensamiento siempre nuevo, siempre provocador, porque es un pensamiento que une, que es novísimo y está anclado en la tradición, porque tiene esta tensión de la casa y el más allá, esta doctrina que es mía, pero no es mía, y este yo que es mío, pero también es de Dios porque soy hijo. Gracias. Allora. Gracias. A ver, tenemos 8 minutos. 8 minutos para la segunda vuelta de preguntas. La segunda pregunta es muy directa, muy personal, y es, y respondemos de forma súper sintética, también porque la pregunta misma lo permite en cierto sentido. ¿Qué ha significado para cada uno de vosotros el encuentro con Yusani? Un encuentro indirecto, porque ninguno de vosotros ha estado en contacto con él, lo ha conocido. ¿De qué forma ha cambiado, si es que lo ha hecho, o ha contribuido, si es que lo ha hecho, a vuestra experiencia integral? Como personas, como hombres de fe y como académicos. Alberto. Dos respuestas. Yo respondo como sacerdote. La primera provocación como sacerdote fue no utilizar las palabras que hay que usar porque se espera que se usen. Incluso en la misa tienes que utilizar palabras que te han conmovido, que te han movido. Una palabra en la que dentro está tu yo. Cómo Yusani afinaba las palabras, no para ser complicado, sino para comunicar una experiencia totalmente original. Esto para mí ha sido una provocación enorme. ¿Qué significa compañía, virginidad, obediencia?
cuántas palabras que utilizaba para decir la novedad de una experiencia. Y la segunda provocación como sacerdote y como teólogo es que estoy atento a buscar a Dios, no en un eterno que no tiene tiempo, sino escuchando la historia de las personas. Y aquí tengo que decir que la encarnación es un misterio enorme, porque si quieres encontrar a un Dios concreto, tienes que dejar que los hermanos y hermanas, cuando te gratifican contándote sus problemas, te cuenten de su historia con Dios y allí harás experiencia. No perdáis el estilo de Yusani, que recogía las cartas de las personas y subrayaba un juicio, algo que expresaba una ontología nueva. No se encuentra a Dios en un momento contemplativo, leyendo, por ejemplo, a Baltasar, que es muy útil, pero se encuentra a Dios escuchando historias en las que se percibe que Dios está obrando. Esto cambia y edifica. Para mí, mi encuentro con Don Yusani fue algo que me abrió a la posibilidad de ver la encarnación como algo presente ahora. En Educar es un riesgo, él dice, si somos educados, podemos caer en la indiferencia, en el antagonismo o en el tradicionalismo. Y yo estaba dentro del bando tradicionalista. La encarnación era algo estético, era algo del pasado, era algo en torno a lo cual yo había dado forma a mi vida, pero a través de Ratzinger me encontré con Yusani y a través de sus escritos y finalmente a través de la comunidad que se reúne cada semana en Perth, pude ver que la encarnación es algo que está sucediendo ahora y no puede permanecer como algo abstracto. Y esto es una manera de mirar la realidad que me reclama en esas conversaciones semanales que llamamos Escuela de Comunidad. Y entonces mi encuentro con Yusani ha ensanchado mis horizontes enormemente. Esta es la pregunta más difícil, porque no conocí a Padre Marengono, que fue un compañero de Yusan en Benegono, que luego fue comboniano, la experiencia de Rusia cristiana con Romano Scalfi, Monseñor Calviati de Lambrosiana. O sea, he conocido a personas que conocían a Yusani. Para mí era una entidad, amigo de los amigos de mi padre, para ser precisos. Pero luego en la universidad enseñaba Introducción al Misterio Cristiano y tuve a Sor Raquel Payusco, de las misioneras de San Carlos. Y ella me dijo, ¿usted ha leído El Sentido Religioso? Y yo no lo había leído. Y entonces ella me dijo, debería leerlo, algo que yo no hice, porque para un sacerdote siempre espera un poco antes de hacer lo que le dice una mujer. Pero ella me presentó a algunos amigos, como don Paolo Prosperi, y por lo tanto seguí conociendo a Yusani a través de sus hijos, Monseñor Kamisaska. Y creo que es una forma bellísima de leer a Yusani. Y con el tiempo leí El Sentido Religioso. Y lo leí para decir que el encuentro con Yusani, antes con personas y luego con sus escritos, me ha dado la experiencia de la coherencia entre el método y la realidad. Es decir, una forma de vivir que es coherente con la mirada a la realidad
en todos sus factores, y esto es un añadido importantísimo, en todos sus factores, sin reducir, porque este es el mensaje de un padre. Hago una broma sobre la conversación de antes, que más allá de la grandísima riqueza de contenido, esto lo pienso desde la experiencia que vivo y desde el trabajo que desempeño, de los autores que estudio, los encuentros más determinantes, y por usar la imagen, la misma imagen que usabas tú, Julio, Giussani es un padre y es un teólogo, en el término más amplio del término, no quizá tan profesional y académico quizá. Yo puedo decir que mi experiencia, no solo en el caso de Giussani, pero en el caso de Giussani esto está más claro, un padre, un teólogo, un hombre, un autor, un origen de fecundidad, cuando es grande, siempre es inagotable. Y la cifra de la grandeza, o mejor dicho, una cifra de la grandeza, está justamente en esta inagotabilidad. El libro es un intento de poner en diálogo a tantas personas, a muchas personas, sobre su pensamiento. El testimonio, entendiéndolo como está dar una imagen completa de esta figura, no solo de un lado, y poner en contacto la figura de Giussani con muchas personas para dar un horizonte lo más amplio posible para redescubrir o descubrir todavía más a Giussani, su propuesta y su grandeza, y en su grandeza y en su no agotarse, porque yo no he terminado de descubrir la grandeza de Giussani y deseo hacerlo porque me da energía y porque yo de esta riqueza vivo. Por eso quería exprimir esto que ha salido en la conversación, para subrayar también esta finalidad de la iniciativa que hemos propuesto. Pero la auténtica conclusión que me había guardado después de las preguntas coincide con una frase del Papa Francisco, que es quizá, después de lo que decía Julio, la mayor invitación a la lectura del volumen. Y al mismo tiempo es un deseo. Un deseo de que este volumen pueda servir para descubrir un poco más el pensamiento, es decir, el testimonio, la riqueza y el regalo que es Giussani. Y suscitar el deseo de zambullirse en esto. Y esta es unas palabras que hace Don Giussani en 2015, en la audiencia que se le concede al Movimiento de Comunión y Liberación. Solo reconoceréis a Don Giussani por varios motivos. La primera, el más personal, es el bien que el hombre me ha hecho a mí y a mi vida sacerdotal, a través de la lectura de sus libros y de sus artículos. La otra razón es que su pensamiento es profundamente humano y llega hasta lo más profundo del anhelo del hombre. Yo pongo fin a este acto, pero no sin antes recordar que lo que está sucediendo aquí, el meeting, es el éxito que más se da por descontado y siempre es nuevo de un
de una colaboración humana excepcional. Una cultura no crece sin diálogo y sin la belleza en la que se vive, y el meeting siempre ha sido un lugar de cultura. Este lugar esta civilización es una realidad que ya muchos hacen así, contribuyen, pero cada uno de nosotros puede contribuir para hacer, dar continuidad a esta oportunidad. La contribución es algo que alimenta el finito y el infinito que vive en él, por lo tanto dándole un sitio en el que se pueda percibir. Entonces, pueden ir a buscar los puestos de Don Ahora, que está caracterizado por el corazón rojo. Y solo ahí se puede hacer en las mesas donde están los voluntarios que tienen camiseta roja y que pone Don Ahora. Una novedad importante es que desde este año la Fundación Meeting es una entidad del sector terciario. Entonces, el que done al meeting puede desgravar impuestos. Y doy las gracias, doy gracias al meeting, os agradezco por la atención y os deseo un buen meeting. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Aspettavano così. Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Don Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza. Sospendono un istante l'ora e guardano dalla parte da cui viene il